a los cuatro vientos. Buenos días, a nuestras amigas, amigos en Radio La Primerísima. Le damos la bienvenida a esta edición de A los Cuatro Vientos, en donde compartimos Tirsa Sáenz, Javier Pérez, William Grisby y este servidor Néstor Espinosa, opiniones, comentarios de los principales hechos ocurridos a lo largo de esta semana, los conocidos y los no conocidos. Lo siento mucho, Tirsa. Ah, hoy vengo con los callos de... listo. En Real Madrid. Iban por el triángulo. ¿Quién nada tiene? Pero eso es una copita. ¿A quién se la dedica? Una medidita, sí. Es como una medidita. No se les entiende a usted. Ya, primero que vamos por tres títulos, que no sé cuánto, por el año. Y importante, ¿y ahora? La Champions y la Liga. Exacto. Ah, y la Liga, ya. No, es una liguita. Mira, aquí lo ha dicho muchas veces. Yo creo que no viste los juegos de ayer. ¿Te cuenta lo que pasó? No. El empate del Barça, y casi llega, casi pierde el Barcelona. Ahora le están echando la culpa a un árbitro. Toda la vida. Pero los árbitros siempre han sido son campeones de Real Madrid. Pero es que siempre cuando se ganan los equipos, pierden por los árbitros. Por el estadio, por el No, pero ayer empataron. No, ayer empataron. Un buen empate. Sacaron el juego en el minuto 90. Pero si la una Barça avergonzante. A ver cómo amanece hoy la tabla. El Real Madrid está en el primer lugar. 4 puntos. 4 puntos sobre el segundo, que es Barça. Así es. Con 2 juegos de ventaja, porque no lo ha hecho. Pero insisto. Dos. Ah, pues son 2 derrotas. Bueno, está bien, pero hay 4 puntos de ventaja. Y podría ser 10, ¿verdad? Ve, y le viste a Chinandega. Los Tigres de Chinandega se portaron muy bien en Colombia y ahí lograron la serie latinoamericana. Segunda partida para Nicaragua. Pero es una liga... Charrula. La liga en la que podemos estar. Sí, pero en la Serie del Caribe nunca vamos a estar. Pero es que eso es charrula con ganas. Mira, el equipo de México, ¿cómo lo formaron? No hubo liga. Y lo formaron de unos cuantos pesos por allá. No, pero y la liga de Panamá duró 3 semanas. Por eso, todo lo que estás diciendo es verdad. Pero esa es la liga en la que podemos estar. ¿Dónde vamos? ¿Ese es nuestro nivel? Charvaca, pues yo no sería tan grosera. No es tan mala esa liga. Pues. ¿No? A ver, ¿con qué la podemos comparar? ¿Doble A? No llega a triple A. No, clase A fuerte, pero no es A fuerte. Lo que pasa es que esa liga se formó porque, como no podemos hacer el Caribe, no nos aceptaron. Obviamente, la prioridad era Cuba. Y ahora la van a hacer. No, porque ya Cuba dijo que sí, que va a entrar oficialmente. Acuérdate que solo es invitada. Ya los cubanos dijeron que sí. Sí, pero la organización de la Liga del Caribe lo que les dijo fue: ustedes tienen que ser profesionales. Pero ellos ya mandaron la semana pasada una carta diciendo: aceptan entrar, o sea, mandaron su solicitud. Para ser profesionales, la Liga Cubana. Pues no sé cómo lo van a hacer, pero en todo caso dijeron también la gente de la Liga. Que de la serie que dependía también de no sé qué cosa con las grandes ligas, porque que son socios, pero a ellos les interesa Cuba, no les interesa nosotros. Frente a eso, estos Panamá, Nicaragua, Colombia y México, pero la liga más mala de México, la liga del Caribe, no la del Pacífico, entonces decidieron organizar. Ese es el esfuerzo. Ya después, me parece. De alguna manera es triste que estemos hablando que Nicaragua compite en pequeñas ligas, digamos, en liguitas, siendo un parafraseo de lo que ustedes decían de la copita. Esa es la única que le va a quedar al Barça. Porque es decir, Nicaragua tanto que le ha invertido al béisbol, y el béisbol no satisface de alguna manera. De nuevo hay una discusión que tenemos hace rato, que el boerismo nos tiene afectado. Bueno, a los que somos boeristas, los que somos Managua. Ustedes los boeristas. Pero en el interior efectivamente se vive. Sí. En el interior, pues, y sobre todo en las grandes plazas,
Chinandega, arriba, se llenan los estadios. La costa Matagalpa, misma. Matagalpa. Chontales. A mí me impresiona el nivel de audiencia que tiene el béisbol en Matagalpa, en la ciudad. Te digo, paraliza la ciudad. Ahí anda todo el mundo o viendo o escuchando. Por ejemplo, ¿no? Los chinandeganos están dando una caravana, vienen al aeropuerto a traer al equipo, es decir. Sí. Porque es que lo que digo, es decir, de alguna manera es motivo de este triunfo en esa serie latinoamericana, pues tampoco es tan. Yo no lo desprecio, pero pues para, como se dice, es una liga malita, pues sí, no es la gran cosa. Pues no sería si lo queremos comparar. ¿Sí? No, estamos claro, lejos de eso. Ahora, el problema que tenemos es Managua. Managua es la que no responde al béisbol, ya. Creo que Managua lo hace porque aquí no hay donde jugar béisbol. No hay. Todo en Bosco. Y algunos otros, por ejemplo, el Carní, que tiene un... 14 de septiembre que han hecho... Pero, inversión en pero son infantiles. Para pequeñas ligas. Sí, pero okay, para mayorá no hay. Para mayorá no hay. Para adultos no hay. No hay donde jugar. Tal vez Tipitapa. Aún así, las inversiones efectivamente se han diversificado. Pues ahora... campos deportivos que tienen voleibol, inclusive para voleibol o básquetbol, que es más barato, ¿no? Fútbol sala. Dos aros y se acabó, fútbol sala. Sí, pero el béisbol sigue siendo caro. El béisbol es caro. Pero no, o sea, mientras no hay inversión en Managua, y eso no sé qué va a decir sobre esto a la vuelta de la esquina, cuando aquí el béisbol sea un recurso, porque así como vamos a estar pero fíjate que recuerdo, en Managua está. Sí, el estadio, el Hugo Chávez de la 14, el estadio, el Roberto Clemente. De aquí, pero todos son de niños. Eso, pero sí, eso es importante porque... Claro, pero después de alguna manera es que se juega. Exactamente. Una ruptura ahí. Hay los de las ligas juveniles, juegan aquí Robinson. El único. Y juegan también en el Estadio Nacional, hasta que ojalá ahora que esté el estadio nuevo. Que lo demuelan y que hagan unos 3 o 4 campos de béisbol. Pueda ser utilizado por los chavales. Hasta los 12, 13 años hemos tenido satisfacciones buenas en los últimos años. Pues, y hay muy buena infraestructura. Ha habido muy buena inversión. Pero después de eso se pierde. Así es. Desaparece. La liga juvenil que... Por eso, pero el problema es dónde juega el chaval. Que no en Managua, por eso sí. Está el Jackie Robinson. Y no, el chaval de barrio, ¿dónde juega? En cambio, el fútbol, vos agarras, por ejemplo, la dupla norte, ahí por el Ministerio de Trabajo, ahí todos los domingos se toman la franja, la medianía creo que se llama, y se lo toman para jugar fútbol, pero el béisbol no, porque no dónde. Pero este adolecer en Managua del lugar de jugar béisbol, ¿deprime el béisbol nacional? Claro, no, lo que pasa es que es la plaza más grande, sí, la plaza más grande en el patrocinio, puede mover el entusiasmo de la gente. La plaza está caída. San Rafael, los municipios juegan, sí. y hay una buena cantera de muchachos, sí, que han venido a la primera división. San Rafael, Tipitapa, Ticuantepe. Es juega. Es San Francisco Libre, hay un rayo que es de San Francisco Libre que es muy bueno. Andan los tantos y que estuvo con Chinandega, ¿no? Chaval. O sea, ahí juegan en los municipios, juegan mucho béisbol. Managua es la capital, no hay donde jugar. Lo que son municipios, digamos, que son pequeños, que no llegan a ciudades del Pacífico, ¿no? Se está jugando muy bien. Por ejemplo, Malpaisillo. Malpaisillo tiene una liga fuertísima y ahí salen un montón de peloteros para la vida. El Sauce. Los tres mejores lanzadores son del Sauce, Fidencio y los Bucardo. Son los dos Bucardo, son hermanos, ¿no? Son del Sauce, por ejemplo. Bueno, 5:12. Estamos 2:12. 2:12 para que no me escuchen. Que importante fue la avenida de Tito Trinidad. Ah, sí. Nosotros transmitimos aquí en la primerísima toda la conferencia de prensa y francamente te dejó una maravilla. Un sabor muy agradable en el paladar, ¿verdad? Trinidad, ¿verdad? De muy fácil palabra, ¿verdad? Coherente, muy educado, y una de las cosas que particularmente muy, muy cariñoso con todo el mundo, que me llamó la habló más o menos una hora. Habló. No dijo en ese tiempo una sola grosería, ni nada desatinado, ni chavería, ni dándosela de
no, de lo más tranquilo, de lo más relajado. Eso que vos decís, muy cariñoso, la gente se tomó foto con todo el mundo. ¿Verdad? Qué impresión más agradable la que me Pero además, yo creo que también es importante cómo la gente quiere en Nicaragua. Y eso dijo ayer que se sentía una persona querida y dijo que regresaba, porque iba con ganas de regresar. Eso es bonito. Me gustó. Sí, muy bien estuvo. Totalmente, sí. Las, repito esto, 5:13, 2:13. ¿Qué les pareció el de Nicaragua? Espérate, antes de Nicaragua, que ahorita que estaba hablando, me acordé de un amigo de la Tirsa. ¿De quién? Del Matador, que ya tiene rival. Ricardo Mayorga. Pero ese po Ricardo, sí, y lo está llevando ahí el despilfarro, ¿no? Porque, bueno, y le robaron en el transcurso de los años profesional desde Don King, que fue un gran ladrón con él, hasta todo su séquito. Pero da pesar, porque tiene como 46, 47 años, tiene mayor. Y no, es... Bueno, pero... Debería estar para enseñar. Sí. Ya no está para subirse a un ring. En ningún tipo ¿qué, de... ¿Qué enseña, sí? Debería, te digo. No, enseñar boxeo. Boxeo, pues debería enseñar. Pero claro, no es la persona que nosotros... Yo no le siento porque me lo entrenara en boxeo si acaso le gustaba, ¿verdad? Quiero que en términos de darle no despierta cariño. Deberíamos, sí, en Nicaragua debería haber una política de estímulo hacia los deportistas, sobre todo por el lado del boxeo, garantizarles de aquellos que han logrado éxito al final de su carrera, digamos que su experiencia no se pierda, pero es que algunos de nuestros combatientes gladiadores realmente porque yo creo que Mayor que estuvo en los grandes niveles del boxeo, pues no, eso tampoco claro. Lo podemos negar. Rosendo está haciendo eso. Rosendo ha logrado encontró el camino, ¿verdad? Y está más o menos dedicado a eso, pues. Además, vos lo escuchás hablar y te agrada, porque no, tampoco es una persona grosera, ni nada que parezca, pues muy, muy, muy suave y muy respetuoso. Pero Mayorga no se le ayuda haciendo un montón de cosas. ¿Ni él se ayuda? Sí, ni él, pero ya ni modo, pues, pero... Ah, pues hablemos de Nicaragua. Nicaragua. Ustedes en el periódico estaban esperando mucho de la Nicaragua. Sí, habían hecho mucha apuesta por la Nicaragua, incluso dijeron que el 7 le iba a ayudar. ¿En qué periódico? ¿En la trinchera? En la trinchera, sí. No, pero decir después por qué. ¿Por qué? No. Estamos esperando. Que alguna gente mejor ni siquiera sabe quién ganó. Ganó Miss France. Muchos pagaron después de eso, ¿verdad? Ganó Miss France, en segundo lugar Haití, en tercer lugar Colombia. Cuando vi la cara de la Miss Nicaragua en el paneo que se hizo cuando estaban convocando a la novena, creo, la novena competidora, tenía una cara nuestra Miss Nicaragua que realmente me desgarró el alma y el corazón, porque le vi la cara de que no está totalmente, ¿verdad? Así debimos haber estado todos, así. Pero Javier, excepto aquello, pues. Yo creo que pasó aquella. Lo mismo con el fútbol. Igualito. Una exageración con las posibilidades. O sea, ¿de dónde inventaron de que podía ser hasta mismo universo? ¿De dónde? Pues, o sea, ¿sobre qué base? Una cosa es que nosotros la veamos maravillosa, bellísima, y otra es que sea mejor que la otra. O sea, ¿qué parámetros utilizamos para tener semejantes expectativas? Me parece absurdo, me ocurrió. Y otra vez, o sea, podemos puñar su aire, o sea, sobre la nada. Eso con el fútbol, sobre la nada. A mí me parece que tenemos que poner los pies en la tierra, pues. Los medios se nos fue la mano. Y te lo digo por la crítica de Néstor. Estabas en la competencia de mi universo, como medio, estaba fuera de todo. Inclusive, estaban midiendo los trending topics. Todo el mundo estaba metido porque estaban dando seguimiento a las agencias de publicidad. Y esto sobre todo fue un fenómeno de redes sociales, que de los medios en concreto. Es que justamente... De las redes pasó a los medios. Decir que a través de las redes sociales, más bien, el asunto es que ni casi...
no se mencionaba. Pero, en las latinoamericanas, tal vez, en las latinoamericanas estaba Venezuela, Colombia y Nicaragua, lo que más se mencionaba. No se mencionaba la brasileña. La brasileña. Pero bueno, ya vos te metías a Miss Universo, no Miss Universo Latinoamérica, sino Miss Universo Nicaragua, casi no salía. Así no, obviamente. Entonces, esto fue un tema de competencia de medios también, y sobre todo en las redes sociales. Pero una exageración. Sí, exagerábamos, se nos fue a la mano posibilidades reales nuestras. Y por eso, pero además estamos referentes, pues. Es que la tal sección que es famosa porque es especialista la coloca en primer lugar. Chocho. Y eso es que estaba haciendo su selección. Digo, no acertaron en nada. Esas tal páginas no acertaron en nada. ¿Quién como mi universo? No estaba ahí. ¿Quién tituló a Miss Haití como la segunda? Pero eso es impresionante, te digo. Y era significativo, la mexicana y la norteamericana, la fusión de las dos eliminadas en la tanda, ¿no? Ahora, este concurso de ¿qué hubiera ocurrido si tuviera Trump ahí manipulando su negocio? ¿Hubiesen salido Francia? Pero los nicas reaccionaron, que fraude, que no sé cuál. ¿Fraude de qué, hombre? No. Digo, pero ¿sobre la base de qué decir que fraude? Digo, es que totalmente absurdo toda la reacción que hubo y antes y después de la eliminación. Tuvimos mucho que ver los medios, ¿no? Le dimos pelota a todo aquel pronóstico que nos decía tu candidata va bien. Se creó una burbuja demasiado grande. Exactamente. Una burbuja demasiado grande. Como algunas burbujas que van a estallar dentro de poco. Vivienda, motos, carro, ahí va a haber. De eso podemos, de eso podemos hablar en el crédito. En algún momento. El crédito. Son las 5:21 minutos en la mañana, 2:21 minutos en la tarde, estamos en A los Cuatro Vientos, que hoy a las 5:30 de la tarde y a las 10 de la noche se transmite por Extra Plus en canal 37. 5:30 de la tarde y 10 de la noche. Nos ajustamos bien con los tiempos, posiblemente a partir de la próxima semana estemos hablando también de las 2 de la tarde, en decir que va a estar al mismo tiempo que en mi canal de Claro Básico. ¿Dónde lo encuentro? En canal 70. Extra Plus, en Claro Básico, canal 37 en la televisión tal, canal 37 al aire y en extraplustv.com para quienes lo siguen a través de internet. El que reporta el programa por internet, perdón, a nuestro correo electrónico también, ¿verdad? Por pues internet. La... Le va a enviar a su correo un enlace para que lo pueda ver en Extra Plus y lo pueda ver también en nuestro sitio de internet. En YouTube. Si el que lo solicite, yo quiero que me mande el programa, mi nombre es fulano de tal y este mío, con eso basta, ¿verdad? Se lo estaremos enviando. Bueno, A los Cuatro Vientos está en las redes, está en Facebook, se puede buscar como A los Cuatro Vientos en Facebook. Cuatro Vientos Nick, o Nica, en arroba Cuatro Vientos Nick, ¿no? Nick de Nicaragua. En Twitter. Así es. Ajá. Electrónico A los Cuatro Vientos. Tenemos que abrir Twitter, a ver quién de nosotros puede abrir Twitter de los cuatro. Bueno, voy a pensarlo yo. A propósito de vientos, William, hay información del clima sobre el Caribe. Hay una alerta. Sí, hay una alerta por un frente frío que entró a medianoche, la madrugada de hoy. Van a haber olas de hasta 3 metros en el Caribe. La Fuerza Naval anunció que no iba a autorizar el zarpe de ninguna embarcación de ninguno de los puertos del Caribe. Lo mismo alertaron en Costa Rica, Panamá, igualito. ¿Hace cuánto fue la tragedia de los costarricenses? Hace un año, la semana pasada. Y fue justamente una situación similar a la que va a haber hoy, ¿no? Exactamente. Fíjate que a propósito de lo que está señalando, hubo, con el aniversario, hubo misas, vino gente de Costa Rica, flores en el mar y toda esa ceremonia, pues. Pero también empezaron los caribeños a tener reacciones sobre eso y hablaban de la necesidad de un ferry, viajar seguro, de que si bien había un poco de controles en con las embarcaciones, era necesario tener ya un transporte seguro y digno. Hablaban, pues, que vas en las lanchitas, que te vas golpeando cuando, bueno... Eso es terrible. Terrible. Pues
el golpe de las olas, que no solo se debe de ver por el turismo, sino porque la gente que sale a hacer sus su cosas, su diligencia, va al banco, va no sé qué cosa, entre las dos islas, y que eso era necesario, cosa que no se ha resuelto hasta hoy. No. Acuérdate cuando se habla de que en nuevas líneas de transporte, la que sea, siempre hay resistencia de la gente que tiene las concesiones, pero yo creo que también hay que ponerle atención a ese tema. El tema del transporte es gravísimo todo el año, no solo en épocas como esta, sino que todo el año, porque simplemente no hay. Hay que preocuparse por... Y actividad hay, o sea, ahí parece mentira, pero a las islas, por ejemplo, hay que llevar hasta el litro de agua. Hay que llevar hasta el galón de gasolina que se va a usar. Sí, eso decían. Ahí no se produce nada. O sea, es como que vas en el bus aquí, puedes hacer tus cosas allá. Necesitas también un transporte seguro, un transporte que no compitas con los galones de agua, con la comida, sino que la gente pueda ir relativamente cómoda. A mí me parece que eso es un asunto válido, porque además es caro. El transporte acuático es caro. Carísimo. Sí, muy caro. Eso del transporte en el Caribe y tan poco desarrollado, porque por ejemplo, a ver, para ir a Bluefields saliendo desde el Rama, poco es lo que ha mejorado el transporte fluvial, ¿no? Sí, sigue siendo una deuda histórica, más de 200 años y seguimos hablando de la unidad del país. Bueno, este país no está unido, ¿no? Te lo va a resolver la carretera, que ya va bastante avanzada, pues, y eso va a ser sin duda alguna un acontecimiento histórico ahí, tener la carretera todo el Caribe Sur. Ojalá, pues. Si ahí está. Ojalá. Si ahí está. Ahí está esa deuda, hay que pagarla. Pero ahí está la carretera. Y de paso, ojalá esa integración realmente, y voy a volver a redundante, integre. Seguimos viviendo dos mundos, ¿verdad? Autonomía no lo es todavía. Todavía es un tema pendiente con los costeños. Son las 5:27 en la mañana, 7 minutos en la tarde, para quienes nos están escuchando en Radio Próxima por la tarde. ¿Redes sociales? Tengo un reporte de sintonía a propósito. Uh-huh. Me llamo Carlos Fernando Chamorro para juntarnos por el programa. Ya, pues, le dije lo que sabía. Y dijo que promete que va a madrugar los lunes, pues, para oírnos. Seguro que a las 2 de la tarde lo va a estar escuchando. Así es que, querido Carlos Fernando, pues, y ojalá madrugue, porque todas las cosas frescas son mejores, ¿no? De primera mano. ¿Redes sociales? ¿Cómo es? Ok. Yo te aviso. 5:28 en la mañana, ya que estábamos hablando de carretera hacia la costa Caribe. De alguna manera sorprendió, me parece a mí que sorprendió, pues, el anuncio la semana pasada del gobierno de la carretera costera, un proyecto que estaba previsto. Se empezó con la administración de Arnoldo Alemán, se de alguna manera empezó a tomar forma el proyecto con la administración de don Enrique Bolaños, y en principio eso iba a ocurrir durante su administración, por lo menos el inicio de la famosa carretera costanera, pero es hasta ahora con el gobierno del Frente Sandinista que empieza ya a tomar forma o se empieza a concretar este tema de la famosa carretera costanera, de la que se habla mucho, muchos beneficios, especialmente para las comunidades y el turismo. Bueno, realmente este es otro proyecto que debió haberse hecho hace rato, ¿verdad? En primer lugar, porque el tema turístico, el tema de transporte comercial lo ameritaba hace muchos años, ¿no? Lo que me tiene confundido es que es solo un tramito, porque realmente no es toda la costa. Toda, es de la frontera hasta sur Masachapa. Hasta Masachapa, 8000 Masachapa. No es un tramito, Javier. ¿Cuántos son? 132 kilómetros. De nuevo, esa carretera le va a dar, si es que algún día la... Lo ideal es que llegue al Cosigüina, pero no es un tramito. Son 120 y pico kilómetros. No es un tramito. Sí, 132 kilómetros. 132 kilómetros, correcto, sí.
Y es, sí, yo te digo, es una maravilla. Por eso, pero siguen siendo anuncios, William. No, y empezó. Ya, incluso presentaron a Martina. Hace 2 años, o casi 3, arrancó el canal. Y ahora apareció de pronto un chino por ahí, le envió un correo a la agencia Canepi y le dijo, antes de junio estamos comenzando. Ya, creo que es hora de hablarle con sinceridad a la gente y decirle, mira, esto no se puede. Pero ya están los ilusionando. Estamos volviendo hasta no vernos creer, como dice el dicho. Por eso, pero yo creo que en la carretera, primero que eso, pues yo no estoy de acuerdo en que sea un tramito. Un tramito de 132 kilómetros, absolutamente la mitad. Nada de frontera. Por eso te digo, Luis Díaz, que vayamos en carretera hasta el Cosigüina, que es una maravilla. Pero tampoco puedes decir no. Es una estafa decir una carretera cuando no es nada. Lo que temo es que se vuelva otra ilusión de nuevo, ¿verdad? Viene y las cosas arrancan. Pero te voy a decir, en infraestructura, lo que ha vivido el país en estos 10 años de gobierno del presidente Ortega, bueno, vamos para el 11, gente superior a cualquier otro periodo de la historia de Nicaragua. Digo, casi todos los municipios del Pacífico ya tienen adoquinada, pavimentado con concreto, casi todo. Recuerde, Chinandega los tiene todos, León los tiene todos, Rivas los tiene todos, Granada, Masaya, Managua, Paco, está terminando la de Santa Lucía, Chontales, solo le falta la de van en ese camino, bueno, y la Yote, que es de parte del Caribe Sur. Después Matagalpa, le falta, ¿cuál le falta a Matagalpa? Guadalala, bueno, también es de la RAM, porque ya está hasta Rancho todo, en Jinotega, ya está la de Bocay, ya está la del Cuap, la de Huihuilí, en Nueva Segovia creo que falta la de Huihuilí, Nueva Segovia, Huihuilí y Quilalí, y ya van rumbo a Quilalí. Murra, ¿cuál otra faltaría? Porque Ciudad Antigua ya le hicieron. Eso, conectar Matagalpa con Jinotega, hablaba ya conectarlo vía carretera, eso es importante. De nuevo, yo creo que es el tema no es si lo estás haciendo, no, el tema es que hay grandes cosas sobre las cuales hemos venido jugando con la gente, que canales, que refinerías, que fábricas de aluminio y todas esas cosas. Y me parece que es momento de que el gobierno aterrice. No vamos a tan bondadosos y generosos como los del 2007-2012, por ejemplo, ¿no? La cooperación con Venezuela ya no existe. Pero a ver, el PIDE acaba de aprobar, se acaba de aprobar la cuestión del bypass. Así, y están acelerando una cantidad de proyectos. ¿Y se va a hacer la circunvalación de Ticuantepe hasta Nejapa? Son 18 kilómetros con 3 pasos de nivel. Los pasos a nivel que va a tener la resistencia, que son el 7 sur, ya está. Creo que el rotón del periodista, la rotón del Metrocentro, y la 7, creo. No, 3 en esa pista, y la otra que es la Robelo. Sí. ¿Verdad? Es decir, estás hablando de una transformación del vial de Managua completo, pues. O sea, ahora volviendo a la costanera, a mí me parece que debe ser transparente todo esto. No hemos escuchado nada del proceso de licitación, pero los rumores andan de que no hay transparencia, ¿verdad? Ojalá esta vez sea cosa que realmente se exponga y que los periodistas y la opinión pública vea que estos son procesos realmente transparentes, pues. No, yo en eso estoy de acuerdo con vos, que debe en estos tiempos y sobre todo lo que estamos viendo y la señal que están dando el presidente de los Estados Unidos, yo creo que una de las cosas a la que debe apuntar más fuerte el país precisamente a la eficiencia, o sea, ser más eficiente, ser más productivo, es la corrupción, ¿verdad? Que son cosas importantes que nosotros, o sea, no solamente Nicaragua, la región. Sí. Precisamente por esas señales muy malas que está mandando el presidente de los Estados Unidos. Pues yo creo que en la medida de que seamos eso, más eficientes, productivos, menos y más transparentes, ¿verdad? En la función pública y privada, pues me parece que eso no nos va a... Vamos a salir airosos totalmente de toda esta, de cómo se están haciendo las cosas en el mundo ahorita, pero sí te permite un poco más con las dificultades. Yo creo que esas cosas tenemos que apuntar y no estoy de acuerdo con vos, ¿verdad? Que deben de ser procesos
claro, procesos de licitación claro, cuentas claras, ejecución eficiente de los préstamos, de los montos, las cosas. Me parece que eso nos va a permitir navegar en aguas turbulentas de mejor manera. Yo creo que eso es importante. Podernos sostener más durante la tormenta, porque esto lo que viene es una tormenta. Exactamente. ¿Eh? Y aquí el factor fundamental va a ser la unidad del país. Yo creo que es momento de, y una gran oportunidad para que el país pueda, porque el fenómeno es una amenaza mundial, no solo contra Nicaragua. Sí. La gran oportunidad para decir, y vuelvo con la frase del presidente Ortega en la toma de posesión del gabinete, hay que dignidad y paz social. Y por eso, los sindicatos de que van a andar en las calles y peleándose contra los empresarios, vamos a establecer con los empresarios una alianza de oro. Prácticamente eso es lo que el presidente Ortega llamó. Pero ¿y qué pasa con el resto de sectores? Es oportuno que haga un... Me estoy desviando del tema, pero quizás está bastante ligado. Es momento de que establezca la paz social en el lado político. La primera bien bandeja el viernes un editorial donde dice hay que hacer en el Carmen. ¿Qué le está proponiendo? Un diálogo entre el MRS, el sector de Eduardo Montealegre y el gobierno. Hay que dar la política a este país. Pero si regresamos al tema, yo quiero insistir en esto. A ver, no hay, yo no creo, creo que no hay manera más adecuada de acelerar el desarrollo de un país que con una vía de infraestructura. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y creo que no se ha hecho tanto pues, en infraestructura vial, en carretera, puente, es que por donde quiera, pues incluso ya van a hacer el puente del Bambana, que creo que una obra monumental, porque no se puede hacer la carretera mientras no se haga ese puente el del Bambana. La carretera de San Carlos, que era un sueño, yo recuerdo eso, ahí no se podía viajar y es una carretera maravillosa. Pues sí, el puente que con Costa Rica por el lado de los chiles, Santa Fe, es decir. Es que por donde que el puente que ahorita acaban de inaugurar entre Matías, ¿verdad? Que es sobre el Río Grande, que se había derrumbado en el Mich, que había pasado sin hacerse nada, ya está hecho por los japoneses, por cierto, que los japoneses con Nicaragua en materia de puente, nadie los puede igualar. Todos los puentes grandes que tenemos los han hecho los japoneses. Así que esas obras de infraestructura validan la inversión en producción que se puede hacer en el país. ¿Y cómo ganan también, ¿verdad?, valor todos los terrenos, las fincas, los que hay a la orilla de una carretera de adoquinado o de concreto? Pues a mí me parece que ese es un, la costanera va a ser como la cereza del pastel. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Si se hace bien y yo creo no hay, como dicen, vicios ocultos, como dicen ahora, vale, pero si se hace, y creo que se va a hacer, yo me parece que hay seguridad de que se va a hacer, va a dar un plus a toda esa zona enorme. Espérame, ya se inició porque vimos unos camiones en fotografías, en televisión. Todavía no ha habido procesos de licitación, no se ha escuchado de procesos de licitación. Entonces, ¿cómo empieza? Mira, si no se ha licitado todavía. Es una buena carretera ahorita entre Rivas y hasta dónde es ahora. Hasta ahí vamos bien. Luego, ¿no? En realidad hay que hacer algo. Ampliarla. Sí, cerrar, construir la parte que, digamos, en el centro del Pacífico, que las de Granada, Rivas, Managua, peguen con las de León, con un tipo de carretera. Pero no cuando, una carreterita de dos carriles. Pero es que cuando hablamos de costanera, no estamos hablando de la carretera que viene de Sapuá hasta Managua. No estamos hablando. Estamos hablando de una nueva que va a estar muy cerca de la costa. Y exactamente. Lo que deberíamos tener es una carretera pensando en el futuro del desarrollo turístico que sea de carriles a cada lado. Eso es lo que yo me imaginaría, que un turista sale de Costa Rica y empieza a recorrer todo eso y se va bajando en cada lugarcito, playita y un pescadito, una cerveza, y va dejando unos reales por todos lados hasta que llegue a Punta Cosigüina. Una maravilla, te digo. Sí. Eso es lo que uno aspiraría, pero cuidado, viene corriendo y que te haga un pedacito. Bueno, Carlote, ¿qué pasó de alguna manera con la carretera con Eloy de León?
que hubo muchas expectativas con la carretera. Al final quedó una carretera de dos carriles, ¿no? Sí, hoy hay una vuelta. Buena carretera, buena carretera, pero... Insuficiente, creo yo, para el tránsito que hay entre Ponelo y León. Yo creo que es suficiente. Pero en algún momento quedó insuficiente, según los mismos. La de Zapa-Lejapa es una frustración. Después de que estaba planificada, por lo menos, a cuatro carriles, dos acá al lado, y viste que terminó, dos y dos. En algunos tramos hay cuatro. Pero yo creo que el tramo donde más urge hacer la de cuatro carriles es Chinandega-León. Ese tramo es un infierno con todo el tráfico pesado. Claro, ahora ha disminuido con la carretera que hicieron de Malpaisillo hasta, perdón, de Apacento Malpaisillo, Malpaisillo hasta el lado de Villanueva, pues, en una comunidad de Villanueva. Entonces, eso ha reducido el tránsito, que se va a reducir aún más cuando esté lista la carretera entre el kilómetro, creo que 19, la carretera Villa de León y, ¿cómo se llama la comunidad ahí en el crucero? Bueno, no me acuerdo ahorita, que es otra carretera que está planificada, que la anunció Fernando Martínez, por cierto. El ministro Fernando Martínez estaba de duelo porque se falleció una hermana en Estados Unidos, en Houston, Texas, ahorita no tengo el nombre, y nuestras condolencias a su apoyo Martínez. 5:41. A ver, voy con redes sociales. Ok, redes sociales. Quiero saludar sobre todo a los que se han reportado a través de Twitter, Facebook y por el correo, a René Alfonso Cano, Carlos Ochoa, Giovanni Villagra, Javier Pérez, Juan Carlos Gutiérrez, Selma Tijerino. Ahora voy con el árbol por el otro lado, espérenme. Te esperamos, William. Aquí están. A ver. Es que son bastantes. Zulma Castillo, Violeta Díaz, Carolina Espinosa, Arely Noguera, Mayra Rodríguez, Kevin Vega, Israel Estrada, Pablo Sánchez, Álvaro Traña, René Gaitán, Villalba, Abner Monterrey, Manuel Espinosa Herrera, Tirsa Sáenz, Manuel Espinosa. A ver. Félix Mendoza, esposo Agurto Martínez, o sea, Danilo Pérez, en fin, un montón, pues, de reporte por la vía de Facebook y por la vía del correo electrónico. Quiero solo leer este correo que nos vino desde Galicia. Espérame, antes de ese correo, Radio Huracán de Ciuna, a través de Twitter también. Carlos L. González nos felicita por la creación de Los Cuatro Vientos, sobre todo con la participación de una mujer, aunque sea en minoría, ya que ya sea muy conocida como cariñosamente La Tirsa. Sí, aquí quiere que se rote la mujer. La Tirsa. Dice, lo ideal sería un programa con solo mujeres. Muy bien. El siguiente con... Ahí tiene una buena propuesta. Con igual, aquí rotando, dice un cuatro vientos solo varones, otro solo mujeres, otro mitad y mitad. Bueno, esa es una idea que tiene Carlos González desde Galicia. Gracias a todos. Radio Huracán es hermana con nosotros también en las transmisiones. Sí. Para que también tiene su sitio web, lo pueden escuchar ahí. Sí, también. Además muy buena información tiene del Caribe. Entonces, el correo gallego. No, dice Gallego, entiendo que la carretera costanera será privada y se pagará peaje. Que yo sepa, es una coinversión, Estado, bueno, privado. ¿Cómo es que se llama la ley esta? Esa es alguna público-privada. Esa es alguna de las cosas de las cuales hay muchos rumores. Pero todavía no está definido. Presunto eso. Capital ruso, presunto capital venezolano. Hay tantas cosas que se dicen y no hay transparencia, ¿ves? Más que transparencia, falta de información también. Es decir, muy secretos los asuntos. Muy bien, muy, ¿no?, diplomático. Sí, muy secretos los asuntos. No, pero la vicepresidenta Murillo anunció que el presidente Ortega iba a hacer una exposición detallada de cómo va a ser la costanera. Ella lo anunció la semana pasada. Bueno. Pero además, la única manera de que haga esas obras es... ¿Asociación? Sí. Asociación público-privada, sí. No hay otra manera. Bueno, 5:45 en la mañana, hacemos una muy breve pausa y regresamos en breve en A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima, en Extra Plus, Canal 37 también. Cinco de la mañana, 48 minutos, 2:48, estamos en A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima. 5:30, 10:00 en Extra Plus, este lunes 30 de enero, en Canal 50
de Boaco y Chontales, en el mismo horario también. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. ¿Ah? A las 7 de la noche en Canal 50, en Boaco y Chontales, en Canal 50 del cable. Boaco Jesús de la Cruz te pide que expliques más lo de la falta de transparencia. Bueno, miren, fruto de las políticas desacertadas para mí de comunicación del gobierno, hay muchas cosas que no se dicen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguien sabe exactamente cómo fue que comenzó la concesión a Wanjin? ¿Alguien se dio cuenta? Pues de pronto apareció el chino ahí, nos dijeron, hubo un contacto, alguien fue a verlo, está bien, pero así ocurren muchas cosas que realmente requiere de parte del gobierno más apertura. Y nos hemos venido acostumbrando a que surgen los rumores y nadie los aclara. Hoy en día la carretera, que todos la están esperando hace años y no ahora, está de nuevo envuelta en rumores sobre presuntos capitales foráneos que han venido y que ya están amarrados y que dónde está pues el proceso de licitación y todas esas cosas. Pues para no divulgar rumores, es que no explico un poco más lo que escuché, que además pues no necesariamente tiene que ser la verdad, pero en fin, lo que esperamos es que cuando se presente el proyecto debidamente, seamos transparentes quiénes son los que van a estar detrás, si esto es una inversión privada, si esto es una inversión pública, porque hace algunos años, cuando aquí se dijo que se iba a cobrar peaje en las carreteras, esto fue se hizo un alboroto, ¿verdad? No estamos acostumbrados a pagar peaje en carretera para mantenimiento de carretera. Y después de eso se creó el FOMAP, que sale fundamentalmente de nuestro bolsillo, ¿verdad? A través de la vía de impuestos, que es para mantenimiento de carretera. Pero no es lo mismo que una empresa privada venga y te diga, vas a pagar 5 pesos cada vez que pase, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que aclarar y evitar. Eso es lo que se llama fundamentalmente transparencia. ¿De dónde vienen las cosas y cuál es el objetivo? 5:50 minutos en la mañana. La semana pasada, cambiando el tema, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia dio a conocer un informe acerca del estado de los feminicidios y la violencia contra la mujer en Nicaragua. Me parece a mí que hay muchos organismos que dicen que estos son números muy pequeños con respecto a la realidad, pero aún así son números que alarman, que realmente alarman, que realmente deben de llamarnos a la preocupación a todos los nicaragüenses en general, al hombres, mujeres, al país, al Estado, a las escuelas, a las familias, pues como tal. Pero debíamos recordar las cifras. Exactamente. Sí, lo que se presentó fue un informe del Instituto de Medicina Legal sobre la base de las atenciones que tenían, que han dado un poco más de 5.000 mujeres en dos atendidas. Años. Sí, 2 años. Pero no se habló de muertas, lo que se habló fue de violencia, porque estaba vinculado fundamentalmente al tema de la violencia. Y lo que revela ese informe es espeluznante, dramático y terrible, pues. Y estás, cierto, hablando que no es un informe de un organismo, de un ONG, estás hablando de cifras oficiales que puestas sobre la mesa y que te dicen cómo está el tema de la violencia. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres, las que más sufren violencia son las mujeres entre los 18 y los 40 y pico de años. Esas son las que más sufren violencia. O sea, estás hablando de golpes, patadas, machetazos, cuchilladas, de todos los días del mundo. Además, en la violencia psicológica, el que sos estúpida, todas las cosas que ya sabemos. Pero además hubo un dato terrible, y es que la mayoría, el 82%, ¿verdad?, de las violaciones y de los abusos sexuales se cometen contra niñas menores de 13 años. Niñas menores de 13 años que están siendo violadas, que están siendo abusadas. Y generalmente por su entorno familiar. Así es, el papá, el tío, el padrastro, el hermano, el abuelo, es decir, cercano, el maestro, el cura, el pastor,
sea, toda la gente más cercana a las criaturas. Y decía el doctor Zacarías Duarte, creo que el doctor Zacarías Duarte, que es el director del Instituto de Medicina Legal, señalaba que un elemento que no se toma, que ellos no lo pueden, que no es tangible, pues, que no es tangible. Sí, el tema de mujeres, que la, cómo quedan con mujeres depresivas, hipertensas, con enfermedades en el corazón, esas cosas que no las asocias al tema de la violencia, pero sino que, bueno, es una enfermedad, una mujer deprimida, una mujer con diabetes, una mujer que no la asocia al golpe y a la patada o a la violación, al abuso sexual. Incluso dijo que la que tampoco era, estaba cuantificada la violencia psicológica. Así es. Ni tampoco la violencia económica, ¿verdad? Que también está contemplada en la ley. Son cosas que no están cuantificadas, pero son datos escalofriantes. Sí, sí. Inclusive la violencia física. Hay que perfeccionar los sistemas de monitoreo y de recepción de denuncias, porque realmente yo... las cifras son impactantes, pero debe ser mucho mayor. Claro, porque hay muchísima, la punta del iceberg. Por eso te decía, iceberg, hay muchos organismos que dicen que estos son números muy, muy bajos todavía, pero comparados con la realidad. También asociado, claro, con el tema de la denuncia, claro, es decir, no todo el mundo denuncia. Entonces las mujeres todavía seguimos teniendo vergüenza, cómo voy a denunciar a mi compañero de vida, a mi marido, que no sé qué, porque van a decir que, bueno, me golpea, no quiero verme en eso. Pero es que también de repente hay un tema de costumbre, Tirsa, de que esto es del ámbito privado y no del ámbito público, que esto no se denuncia porque esto es lo que ocurre normalmente en la familia. Ahora es más en la sociedad nicaragüense, bueno, la sociedad en general. A ver, nosotros hemos hecho, y creo que de manera correcta, hemos colocado en un primer nivel de la agenda noticiosa los accidentes de tránsito, pero no colocamos en un primer nivel la violencia contra la mujer. O sea, y es un contrasentido. La violencia contra la mujer es mucho más epidémica que los accidentes de tránsito. Es un problema, es un cáncer social en Nicaragua. No puedo hablar de otros países, pero aquí sí lo es. Y sobre todo la violencia que no se denuncia. La violencia de cotidiana, el grito, la bofetada o el puñetazo, el manoseo. El otro día vi en Facebook, dos veces he visto esto, ¿ya? Dos mujeres que denuncian acoso callejero. Una de ellas tuvo éxito en su denuncia porque la empresa tomó medidas, tomó medidas internas, despidió a dos trabajadores y además colocó en el mural la denuncia de la compañera, porque fue un acoso, una vulgaridad terrible. En edificios que están construyendo dentro de la barricada. ¿Verdad? Así es. Pero también hubo otro caso en una gasolinera de una mujer que también le tomó el video, puso el video en Facebook, y los hombres se acobardan. Cuando ella se les acerca, se acobardan. Pero esa es una violencia cotidiana, pues. Y es violencia. Sí. Una cosa es que vos seas agradable con una mujer porque te simpatiza, y otra cosa es lo agresivo, y además estar diciéndole vulgaridades que vos no le permitirías que a tu hija se lo dijeran. Entonces, si vos no podés permitir que a tu hija se lo digan, ¿por qué te permitís decírselo a cualquier mujer? ¿Ya? Sí, pero este tipo de violencia, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia física, no son parte de la agenda cotidiana, y son epidémicas aquí en pandemia, diría yo, incluso. O sea, en Nicaragua es un problema de una gravedad notable, y sin embargo no hemos sido capaces nosotros de colocarlo en un primer plano. Pero además, la otra cosa que a mí me angustia y me preocupa y me ocupa es que como el tema de las violaciones y el abuso contra las niñas y los adolescentes, si no sal, primero que no se denuncia en muchos de los casos por vergüenza también de la familia, y tiene que ver mucho quién abuse o viole a la niña. Es el papa, entonces cuesta. Es el abuelo, no va a salir. Pero bueno, y lo otro es que es lo que más me preocupa, es cómo se naturaliza, ¿verdad? Este tipo de casos, sobre todo con las niñas en el campo. Y también se banaliza. Sí, también. Sí. Que ya lo hemos visto, ¿verdad? Se hace circo y burla y todo eso de los temas. Se convierte en un tema político. Sí, pero también eso, pues como nosotros no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que en el campo sea normal, ¿verdad? Que una niña de 12 o 13 años
alguien se la lleve, como se dice popularmente, y que salga embarazada a los 12, 13 años, pues ahí está, ahí se terminó la vida de esa criatura. Entonces, o callarte frente a hechos como en el caso de este deportista, ¿verdad? El jugador de béisbol González, Jimmy González, ¿verdad? Que aquí se hizo una separación como la de Moisés, ¿verdad? Es decir, es deportista, ese es el plano personal, yo no me meto en el plano personal acusado de una violación, pero él es un gran deportista. Entonces, ¿cómo? Somos un montón de hipócritas con ese tema y tratamos de tapar y de esconder esas cosas. Estamos frente a un problema, pero este sí es ancestral. El que al país hayan de repente entrado 300.000 motocicletas, por darte una cifra exagerada, pues, y 30.000 vehículos que no caben en nuestras carreteras y se le da licencia a cualquiera que pasó un curso por ahí en una empresa que no le importa más que darte el curso, efectivamente eso no llena de preocupación por la ola de muerte y todo, pero estamos hablando de un problema que viene de hace siglos, no de días, no de años, siglos, ¿no? Y por eso debe ser atacado de manera radical, desde la educación, desde tu casa, hasta la parte remedial, que últimamente estamos más apostando a que si la multa te va a frenar, que si el policía en la calle te va a frenar, que si el violador va a ser escarnecido, si a lo mejor queremos a lo Duterte empezar a cortarle la lengua, las manos, la cabeza, o... Simplemente cuando un líder de un país decide que esta persona que está acusada de violencia familiar, sacarlo de Nicaragua, yo lo voy a proteger, usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿A qué me refiero? O lo atacamos de verdad con todos los frentes, comenzando con el educativo, terminando en la familia. Exactamente, por el judicial, y eso habla de inversiones enormes, ¿no? Pero también... pasa principalmente por reconocer que hay un problema. Y no todo el mundo reconoce que hay un problema. Y mientras sea un tema espuma en los medios de comunicación, pues que salió 3 días de escándalos, de burla, de chacota, de verlo como cualquier cosa, ya después lo tapás porque sigue... Eso que vos decías, pues lo más importante es cuántos quedan desquebrajados todas las mañanas, todo el día... en los accidentes, pero ese es un tema grave, es un tema serio que no le corresponde únicamente a la policía, ni le corresponde únicamente al Poder Judicial, que tiene una función clara en ese caso. Es un tema de la sociedad, de cómo lo denunciás, de cómo lo condenás y de cómo educás a la gente a que denuncia, que proteja a las niñas, a los niños, que es una barbaridad lo que está pasando. Pero es que justamente a mí me parece que aquí el problema está en que esperamos que la sangre llegue al río para hacer alboroto de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Y en este caso, por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado que a mediados del segundo semestre salió un informe acerca de la cantidad de adolescentes embarazadas en Nicaragua, que resulta que estamos en un muy penoso... segundo lugar en América Latina en cuanto a niñas adolescentes, niñas y adolescentes embarazadas, ¿ve? Y entonces se habló de eso un par de días, y una semana. Estamos hablando de que una niña o una adolescente está embarazada, es que hay una violación o un abuso. Es un hecho violento. Desde el hecho de que esté embarazada es un hecho violento, para empezar, ¿ah? Pero es decir, esperamos hasta que la sangre llegue al río. Pero fíjate, ¿no?, que aquí hay muchas otras cosas de por medio. Lo que pasa es que ya nos está comiendo el tiempo y nos faltan dos temas muy importantes. Solo quiero mencionar una, pues, el hacinamiento. El hacinamiento en que viven muchas familias. El tema económico. Propicia que las niñas, sobre todo las niñas, busquen cómo salir cuanto antes de aquel hacinamiento. Y con el primer muchacho que se les atravesó, que les prometió recibir la tierra... Se dejan embaucar con la esperanza de salir de ahí, las dejan embarazadas y después se marchan, las dejan ahí embarazadas, una cosa terrible. Uh-huh. O sea, aquí hay un montón, es muy complejo, bueno, no es solamente el de la violencia, sino también hay otro, un contexto, la miseria, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, uh-huh, muchas otras cosas, creo yo. Uh-huh. 6:03, estamos en A los Cuatro Vientos. Decíamos que hay una cantidad de temas
que todavía nos toca tocar. En el plano internacional, no sé, ¿con qué arrancamos? ¿La policía? Me parece que ese es el tema. La policía, ¿no? Más bien el suceso funesto de la semana pasada. La semana pasada, dos oficiales de la policía fueron muertos a tiro en San Luis, en el barrio San Luis de Managua, cerca del Parque Rubén Darío, cuando detuvieron un vehículo en el que viajaban personas que consideraron ellos sospechosas y efectivamente terminaron disparándoles, mataron a uno de los delincuentes, dos fueron detenidos, pero dos policías fueron asesinados en este hecho, que estremece al país por cuanto de alguna manera no estamos acostumbrados a esa violencia así de esa manera, por lo menos en Managua, no sé. Se habla que en los departamentos de repente hay enfrentamientos con bandas de delincuentes y demás, pero en Managua no se acostumbra a ver. No, ese nivel de violencia no la tenemos todos los días. Eso pasa en San José, Costa Rica. Si leemos los periódicos, Costa Rica se ha convertido o está muy cerca todos los días de ser un San Salvador, de ser un Tegucigalpa. Pero en Managua, en Nicaragua no. No estamos acostumbrados. Las estadísticas policiales me parece que están acertadas, hablan de que la mayoría de los municipios de este país no registran homicidios a veces, o un tercio de los municipios del país, si no me equivoco, no registran un solo homicidio en todo el año. Ahora, lo ocurrido ese día, yo creo que de nuevo pone a la policía sus barbas en remojo, ¿no? Estamos hablando de personas que pertenecieron a la institución. Uh-huh. Estamos hablando de personas con un largo historial criminal que andaban en las calles como Pedro por su casa, ¿no? Estamos hablando de agentes policiales que no tenían la preparación para abordar una situación como esta. Que uno de los temas tiene que ser la preparación técnica de la policía frente a estas situaciones, ¿no? No, pero yo creo que, preparados sí estaban, pues. Lo que ocurrió fue, según el relato que hace la jefa de la patrulla, que es la que se desciende de la patrulla, se va a la camioneta, reduce al que va conduciendo, el otro oficial reduce al segundo ocupante del carro, pero llega una moto en refuerzo de estos dos, y son los de las motos los que disparan contra los policías. Ahí, eso fue lo que ocurrió. Es decir, había preparación, tanto que lo logran, lo interceptan y los reducen, pero no cuentan con el refuerzo que llega en ese momento. Igual, William. Pero yo creo que no es de preparación. Igual, yo creo que ahí le faltó. Sí, nuestra policía todavía le falta para enfrentar situaciones como esa, ¿no? No es lo mismo que esté alguien en la esquina, ¿no? Un tipo en una moto que le quitó una cartera a una mujer, que anda una pistola también, que enfrentarte a tres personas con preparación, inclusive, con antecedentes. Pero es que esos tres, yo repito, los que disparan son los de la moto. Pues la versión de la fiscalía el sábado fue diferente, pues. Si fue así. El relato de la compañera, la jefa de la patrulla, es ese, ante la juez. Entonces fue filtrada y fue cambiada. Porque lo que la fiscalía presentó el sábado ante el juzgado fue un poco diferente, ¿no? Siempre, desde el jueves se está diciendo que hubo una cuarta persona metida en esto, que inclusive vivió. Pero la policía sostiene que fueron tres, que los tres estaban dentro del vehículo. Son cuatro porque hay un muerto y hay tres más. No, hay dos presos. Eran dos detenidos, dos presos y un muerto. Y Yogi, sí. ¿Verdad? Y el muerto. ¿Verdad? Sí. Entonces se dieron dos, tres versiones, o dos versiones al menos ese día, que han terminado por crear una historia distinta. La fiscalía la filtra y la presenta, ¿no? El sábado en forma de acusación, y dice que efectivamente hay personas que llamaron reportando que había un vehículo y personas sospechosas dentro de un vehículo, que la patrulla acudió. Así es. ¿Verdad? No fue algo casual, sino que acudió a una denuncia. A una denuncia. Se acercaron, lo hicieron correctamente, pero en ese momento no esperaban la lluvia de balazos, ¿verdad? Que llegan en una moto. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice la jefa de la patrulla. Pero bueno, pero creo que también, antes de seguir, solo que creo que vale la pena por lo menos enviar nuestras condolencias a la familia de los dos policías, Julio César Narváez Valle y Juan Antonio Urbina. A mí me llamó la atención cómo los compañeros de estos policías lloraban su muerte, varones y mujeres. No estamos hablando que son varones y mujeres.
y uno de ellos era sumamente pobre, pues tan pobre que habían tenido que abrir una pulpería para compensar la falta era de ingresos. De sus planes. Sí. Pero además la historia de ese muchacho de Narváez es impresionante. Es decir, muere, su papá era policía con el mismo rango de él, murió en el 87, cuando él tenía 5 años, la edad del niño. Pues ya en el 2007 igual sale de la casa y muere, una cosa así como fuerte, la de este compañero de la policía. Pero yo quiero detenerme en dos cosas que escuché de esos que opinólogos, porque me parece de lo más perverso. Uno dijo, creo que es un señor Otero, una cosa así, dijo que, bueno, que eso demostraba que había gente que tenía, por la falta de oportunidades, que robar, no, que asaltar. Friegue. Sinceramente te digo, eso me parece de lo más, disculpen la expresión, estúpido. Y cabrón. Porque una cosa es el que te roba la cadena, el celular, o qué sé yo, que está en el bui. Otra cosa es delincuencia organizada. Esos son delincuentes, ¿verdad? Que además tenían planeado ir a asaltar a un negocio. Es decir, son gente delincuente, secuestradores, violadores. Sí, es lo que dicen los antecedentes. Todo eso. Entonces, ¿cómo puedes salir con semejante cosa? Y otra, una señora Cuadro, una cosa así, que también dijo, eso te demuestra que la gente le ha perdido el miedo a la policía. Eso me parece lo más perverso. Eso no lo puedes decir. Eso de alguna manera está justificando que hayan matado a los policías. Pero eso no tiene que ver absolutamente nada. Es decir, una cosa es que le hayas perdido el miedo a la policía en una manifestación donde te parás frente al policía y reclamás tu derecho. Que para eso si salías a una manifestación, sí, sabes que vas a hacer eso. Por eso, ahí es donde vos decís, no se le tiene miedo a la policía, digamos. Es estúpido, porque ella misma va a salir perjudicada, la señora que dijo esto, porque si la delincuencia le perdió el miedo a la policía, quiere decir que nosotros estamos fregados todos, porque ¿con quién nos va a defender? O sea, la diferencia entre un policía, un abogado, un médico, un profesor, es que nosotros no ponemos en riesgo nuestra vida, el policía sí. Mira, aquí hay un gran respeto por la policía, te lo digo en término así es. Casi absoluto. Es decir, cuando un policía te detiene y está desarmado, o no ves que tenga una moto cerca, vos tenés la opción de correrte. Y los que lo hacen son la minoría. Todos nos sometemos a la autoridad cuando te detiene un policía. Aunque la discuta. ¿No? Aunque le discutas al policía. Todos nos sometemos cuando hay un policía ahí que te dice, por aquí esta calle no vas a pasar, desviate, porque algo hay, ¿no? Entonces, en términos generales, sí hay respeto por la policía. Policía desarmada. Lo que ocurre es que estos son, ya eran grupos, era un grupo efectivamente criminal. Había planificado el robo, tenían información de una mujer que había sido compañera de vida o amiga o algo así, del presunto asaltado. De un hermano asaltado. Entonces tenían toda la información, iban casi a la segura. Pero además no lo planificaron ayer, ¿verdad? No, estaba. Y tenían el plan en una hojita que el muerto llevaba. Son bandas, es decir, que salen a matar. Salen a matar, es decir, los detiene la policía, sabes que tenés que matar policía. Si fueron capaces de abrir fuego contra los policías, a sabiendas que si hacían eso tan listos y servidos, con cuanto y menos contra un civil. No, por eso te digo, por eso te decía anteriormente que la policía necesita mejor preparación técnica. No es lo mismo que te acerques a un vehículo y le digas dame tu licencia, que una cosa es que te acerques a un vehículo donde hay 3 personas sospechosas. Por eso te digo, que tener otra actitud. Escuché, la declaración de la oficial de policía, te repito, es que ella reduce, pistola en mano, reduce al conductor y con su compañero, que también se bajó, reduce al otro que va atrás y después viene la moto. Pero bueno, pues. Interesante. Pero en esa opinión tuya, Javier, la comparte, bueno, alguien que fue policía, Bautista Lara, ¿verdad? Él decía que efectivamente pudo haber o descuido o cierta confianza, exceso de confianza, ¿verdad? de los compañeros, porque estás hablando un vehículo sospechoso, 3 personas, no es una, son 3. Entonces vos tenés obviamente que actuar como debe actuar
la autoridad con toda la precaución del mundo y lo que ellos me meten en otras circunstancias. Y no hacer película las cosas. En otras circunstancias, pues, porque yo creo que sí, me imagino que esas cosas las están revisando, porque no puede volver a ocurrir. Ya ocurrió una vez en Chontales. Así es. Y que fue terrible lo que ocurrió en Chontales. No, pero además mataron a un comisionado sin ningún tipo de protocolo de seguridad. Frente a la puerta de su casa. En Buaco. En Buaco. Y mataron a Cristian Unguía hace años. La policía no tenía el desarrollo de ahora, pero también de una manera en la que el protocolo de seguridad alrededor de una autoridad no existió, o por lo menos se descuidaron. Es el tipo de cosas que yo digo, hombre, hay que preparar mejor esta policía. Ahora, hay una cosa que yo quiero decirle, y ojalá y las autoridades, o sea, la jefatura de la policía, el mismo presidente de la República, tienen que escucharlo. Alguien me decía, un comisionado, estábamos hablando de estas cosas de la policía, entonces me dice, mira, Tirsa, los policías somos pobres, para abajo. Es gente muy pobre. Así es. Las pensiones son pobres. Vivimos como la mayoría de la gente. El comisariato hasta intervenido está. Entonces dice, es injusto, porque estamos hablando del trato y de cómo se aborden los medios de comunicación el tema de la policía. Entonces me dice, es injusto que se digan un montón de cosas y no saben que nosotros, el nivel de vida de nosotros es de gente muy pobre. Son cosas que tienen que revisarse. Dice, cuando un compañero lo mata, me lo estaba diciendo antes de que ocurriera todas estas cosas, dice, a veces no solamente la pensión, que tenés que andarla peleando, y llega a cierto momento en que queda en el total desamparo. Yo creo que esas cosas tiene que revisar la presidencia, la jefatura, los principales mandos de la policía, porque es gente muy carente, gente muy pobre, y deben de hacerse cargo de los chavalos. Los chavalos no pueden quedar en la calle. Un chavalito de 20 días de nacido, una criatura de 5 años que no sabe qué va a pasar, ni siquiera tienen casa. Por eso, de nuevo, un agente de policía va a enfrentar situaciones en la calle con Carlos Pelas o con Juan Pelado, ¿no? Y su origen social o su condición social no lo releva de tener una actitud profesional en el trato ante los demás, ¿no? En este caso, no hay duda que la policía ha mejorado mucho en los últimos tiempos, pero aún hay situaciones en las cuales uno dice no debe volver a repetirse, porque tenemos que preparar mejor al cuerpo de seguridad, como no debe repetirse que sigan llegando presos, aunque así sea Charles Manson o sea Judas, sigan llevando a los juzgados presos con los ojos morados, sea quien sea, sea que se lo merezca o no. Vos no podés presentar a un preso, aunque haya matado 100 personas, con los ojos morados, porque eso es tortura. Eso es golpear a un preso en la cárcel, es una tortura. Eso no debe ocurrir, no era necesario, si tenían toda la confesión desde el primer momento, tenían todos los antecedentes desde el primer momento. Entonces, estas cosas ya se han repetido, no solo en el plano político, sino que ahora en el plano común. Y no podemos decirle a la gente, miren, aquí están estos, no hay ningún problema, estos son unos criminales y los podemos golpear. No, eso no puede ocurrir, ¿verdad? Ayer también falleció el comisionado mayor Sergio Ramos, conocido cariñosamente como El Mosco, fundador de las Pablo Úbeda, era de las Direcciones de Operaciones Especiales. Y su sepelio será hoy. También nuestras condolencias a la familia y a la policía en general por el fallecimiento del comisionado mayor Sergio Ramos. 6:17. El nuevo inquilino de la Casa Blanca parece que trabaja bastante. Se dedicó la semana pasada a sacar cuanto decreto ejecutivo pudo. Me parece que hay especialmente algunos de ellos. Hay el tema de la migración, el muro contra México, el muro entre México y Estados Unidos, la suspensión de la reunión que se iba a efectuar esta semana entre Peña Nieto y el presidente Trump, y especialmente durante el fin de semana la detención de personas en los aeropuertos provenientes de 7 países que fueron declarados prácticamente non gratos por el presidente Trump el viernes, sábado. Siria, ¿no? Yemen, Libia, Irak, Sudán. Sudán. Irán, Irak. Libia, Siria, Somalia. Pero además detenido, rechazado, teniendo
estando legal en un estando legal, ¿no? Con green card incluida. Inclusive, porque en teoría ni que tengas la residencia de los Estados Unidos, es decir, la tarjeta verde, podés entrar a los Estados Unidos si sos proveniente de estos países. Ahora, lo importante también fue lo que eso provocó, las manifestaciones en los aeropuertos. Creo que son 16 fiscales también los que dijeron, nosotros no vamos a aceptar... Vamos a luchar contra eso, sí, y en tribunales. Hay una jueza federal de Nueva York que mandó a suspender la deportación, no el ingreso, no la prohibición del ingreso, pero sí la deportación. Sí. Y también en California, que en Los Ángeles, también un juez o un fiscal también se pronunció en esos términos, pero a mí me parece que lo más importante fueron las movilizaciones, claro. Pero además Trump enfrenta ahora una acusación por violación constitucional, sí, ¿verdad? Pero ayer y también enfrenta el rechazo internacional. Europa reaccionó ayer molesta porque esto rompe acuerdos internacionales. Ayer la Miss, creo que era de Ghana, ¿no? La Miss de Kenia. La Miss de Kenia le preguntaron sobre esto de Trump y tuvo una respuesta que me parece genial. Cuando dice, bueno, Trump ha logrado, lo dijo de otra manera, pues, pero en resumen, pues Trump ha logrado unificar al pueblo de Estados Unidos, pero en su contra. Sí. Y lo que está ocurriendo con el muro en México, en la frontera con México, también está ocurriendo un fenómeno parecido. Hay muchísima gente en el propio Estados Unidos que está reaccionando en contra. Ahora, creo que esta es, digamos, a ver, no es el muro el problema, el muro es lo que significa. ¿Qué es lo que significa construir ese muro en términos políticos, en términos de mensaje al mundo entero? Pues, pero los mexicanos en esto son bastante hipócritas. Estaba hablando de las autoridades mexicanas. Porque el trato que le dispensan a los migrantes centroamericanos es peor que el que los norteamericanos le aplican a los mexicanos. Y los mexicanos, el Estado mexicano, ha servido de policía de Estados Unidos para frenar la migración centroamericana, maltratando. E incluso están construyendo un muro en la frontera entre Guatemala y México. Los mexicanos. Y aquí la cubana, ¿no? Por eso, pero los mexicanos que ahora pegan el grito al cielo contra la autoridad, estoy hablando, contra el muro, ellos tienen su muro en Guatemala. Son bien hipócritas, pues además, Peña, el otro día le oí decir a un famoso periodista que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma, perdón, de México, la UNAM, decía de que Peña Nieto es lo más parecido a Trump en términos ideológicos. Son lo mismo, dice, y es verdad, aplican la misma política. Lo que pasa es que Trump es un tipo desenfadado y por lo menos directo, y el otro un gran hipócrita. Bueno, el 82% de los mexicanos está en su contra, para comenzar, pues todas las encuestas lo dicen. Pero bueno, la reacción de la autoridad mexicana ha sido de lo más torpe. La cancelada reunión entre Peña Nieto y Trump, ¿verdad? ¿Quién la cancela realmente? Trump, cuando le dice, claro, si no vas a pagar el muro, mejor no venga. Y sale después Peña Nieto, ya no voy, pues. Qué absurdo, pues. Incluso después lo llama por teléfono Peña Nieto a Trump, porque fue él el que lo llamó. Digo, una falta de dignidad, verdaderamente pasmoso. No se merece el pueblo mexicano a un tipo como Peña Nieto. Ahora, lo que el presidente Trump ha logrado es la atención del mundo, ¿verdad? Él ya tiene la atención del mundo. Todos lo están viendo y lo que está proponiendo es un cambio del orden mundial, ¿no? Yo voy a... Estados Unidos va a decidir ahora en muchos aspectos del mundo. Hay que ver si eso va a funcionar. El tema comercio ya fue muy claro en cuanto a las medidas que tomó. El tema migratorio ahora también muy claro. Muro combinado con segregación. Porque al final, si nosotros vemos las políticas que él está implementando, pues básicamente son políticas de un presidente fascista, pues. Y que, no le importa. Que han logrado el apoyo de gente como Benjamín Netanyahu, que tuiteó que él felicitaba al presidente Trump, que estaba haciendo exactamente lo correcto, que en Israel ya habían construido un muro en la frontera sur para detener la migración ilegal a territorios israelíes, ¿no? Y que había sido un éxito. Y que entonces Trump estaba en lo correcto en el tema del muro, por lo menos en el tema del muro. Sí, eso es un escándalo en México, en la comunidad judía, que es muy fuerte en México. Es muy fuerte. En todo caso, el presidente Trump ahora está, digamos, escalándose a un nivel en que pronto él tiene que sacar la baraja y decir, esto es lo que yo quiero.
porque no solo habla de política doméstica, ahora se está metiendo con el mundo entero. Incluso bueno, llega la Teresa May a visitarlo, es la primera jefa de Estado, que no, jefa de gobierno, que llega a visitar a Trump, y entonces y la humilla en público a la Teresa May, porque están en la conferencia de prensa y un periodista y le pregunta a la Teresa May que qué piensa del muro entre México, y entonces interrumpe y dice, ella no tiene que pensar, no tiene que opinar nada, porque es un asunto de México y nosotros. Trump, delante de ella. ¿Y aquí es que le va, qué va a quedar? O sea, no, así es. Hoy la primer ministro, la canciller alemana, Angela Merkel, arremetió contra la política migratoria de Trump. Ya Trump había hecho lo propio contra Alemania, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿No? Hace un par de semanas. Es decir, se está echando encima a la clase política europea en este momento. Habrá que ver cómo va eso, cómo termina eso. A ver cuánta cuerda trae, ¿no? Hay que ver si es de cuerda larga, cuerda corta. Y lo otro, lo otro que contra que ver. Contra los medios de comunicación. Ah, sí, bueno, sí, enemigos de total. Ya le declaró la guerra. Dijo que es la oposición, dice. Sí, ahora te cuento. Partidos políticos. La prensa, sobre todo la norteamericana, pues fracasaron durante la campaña, ¿no? Y siguen fracasando. Aquí fracasamos también, ¿verdad? Haciendo pronósticos, ¿no? Ya llevamos dos malos, el de Trump en las elecciones norteamericanas y el de Nicaragua. Pero el punto básico es que se ganó un mal enemigo también con la prensa norteamericana. Pero ya eran enemigos, pues, o sea, no es la ratificación. Lo otro interesante es lo de la declaración que hace la nueva embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que es la número, realmente la número 2 de la política exterior, o sea, el jefe del departamento de Estado, pues va a ella. Que está en contra. Y que dijo, dice, vamos a tener una nueva, viene un nuevo Estados Unidos aquí, vamos a tomar nota el que nos apoye y el que no nos apoye. O sea, como diciendo, a ver, el que no se sume, vamos contra vos. Un poco así, y van a haber muchos países que no son necesariamente enemigos de Estados Unidos que no se van a sumar a la nueva posición de Estados Unidos, o sea, las cosas están enredadas. Pero a propósito de eso, mira, se había dicho de que nosotros no habíamos o estamos muy largos de la vista de Donald Trump como Centroamérica y como Nicaragua, ¿no? Sin embargo, con este tema del muro salimos a relucir, porque justamente una de las cosas que ha dicho Trump es que él lo que intenta frenar no es la migración solamente mexicana, sino especialmente la migración centroamericana, y que él lo que le estaría haciendo es un favor a México con el tema del muro. Con la migración centroamericana. Es que realmente Centroamérica le compra a Estados Unidos más de 20 mil millones de dólares anuales en producto y nosotros le vendemos 9 mil millones. O sea, más bien es al contrario, debería mimarnos, ¿no? Debería mimarnos porque somos compradores chiquitos, pues, pero compradores al final. El déficit comercial es enorme, es altísimo. En todo caso, Centroamérica, desde el punto de vista comercial, es una ventaja para Estados Unidos. Desde el punto de vista migratorio es un problema. Y un problema para Estados Unidos y un problema para México. Pero básicamente el Estados Unidos está lleno de mexicanos. Recordemos. Después salvadoreños. Pero de mexicanos y cada vez menos, sí. Porque el tema de la migración mexicana a los Estados Unidos está en números rojos. Claro, es decir, porque ahorita lo que hay, en este momento lo que hay más bien es salida de mexicanos de Estados Unidos hacia México. Por eso, pero siguen siendo mayoría. Pero que ya están en millones, pero no los que salen, ya no son los que salen. Los que salen son centroamericanos y otros países del mundo, porque atraviesan México. El empresario Carlos Slim, yo creo que fue muy pragmático esta semana en una entrevista que dio. Pero ese mismo periodista que decía lo anterior le dijo a Carlos Slim, mira, ¿por qué no llevas tus inversiones mejor a México? ¿Por qué no te traes el capital que has sacado y venís a invertir aquí? O sea, ¿para qué no hables babosada? Y es verdad, pues, mucha babosada hablan algunos, ¿verdad? Bueno, ¿y la usada del presidente Fox? ¿Del expresidente Fox? ¿Qué? Con el tema este, te ganamos, le dijo a Trump, pero te ganamos, un payaso. Ahora, sí, no yo tiene, vi un meme, vi un meme, ¿verdad? En las redes sociales que me parece buenísimo, pues. Dice que los mexicanos dejen de exportar marihuana, cocaína y otras drogas y vas a ver cómo los norteamericanos mismos son los que derriban el muro, ¿verdad? Es decir, porque detrás de esto también están otros intereses, ¿verdad? Y habrá que ver si los propios narcos, que son los capos mafiosos del narcotráfico mundial, están en Estados Unidos. Y son blanquitos, son millonarios, tienen grandes mansiones, aparecen en los medios. Son esos los principales capos. Habrá que ver cómo reaccionan si se cierra la frontera para el narcotráfico. Terminamos por el momento en esta edición de A los Cuatro Vientos. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.
los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Todos los lunes a las 5 de la mañana, con repetición a las 2 de la tarde. A los cuatro vientos, porque el debate continúa en Radio La Primerísima, la fuerza del amor.